ponemos de pie, piernas rectas. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, a la comunión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Decimos todos, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Celebramos nuestra Eucaristía por el descanso eterno de nuestra hermana María del Carmen Pimentel Huerta, a 2 años de haber partido a la casa del Padre. Oremos. Dios todopoderoso, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5.000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, los sumos sacerdotes Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno de Espíritu Santo, le dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy nos interrogaron acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. Todos desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el
el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le acercó otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Dije, ya se me durmieron. Qué bonito cubrebocas, oiga. Está muy padre. Queridos hermanos, hoy estamos recordando 2 años de su familiar que partió a la casa del Padre. Hace poco leía en un libro donde decía, nunca se va a olvidar a nuestros seres queridos que se han ido al cielo, pero sí podemos aprender a vivir sin ellos. Ya 2 años, aunque el corazón puede hacerse pequeño, todavía habiendo tristeza en cada uno de ustedes, pero creo que en estos 2 años ya han aprendido a vivir sin su ser querido. Sin embargo, la palabra de Dios hoy les da a cada uno de ustedes esperanza, pero sobre todo, más que esperanza, confianza en el Señor Jesús. En esta semana, es octava de Pascua, hemos escuchado, y así termina el Evangelio, fue la tercera vez que Jesús se les aparece a sus discípulos. Es decir, ya hubo 2 previas, y cada vez que se aparece con ellos, les dice, la paz esté con ustedes. Una paz que no es como la del mundo. Una paz que tiene que venir de Dios. Y hoy, como escuchamos en el Evangelio, ellos están metidos en su vida. Ellos están ya, oye, pues vámonos a pescar, no nos olvidemos, los discípulos eran pescadores, están en su chamba, como dijeron, pues vámonos a trabajar, ¿qué más vamos a hacer? Ya lo crucificaron. Dicen que ya se apareció. Además, ellos ya estaban seguros, fue la tercera vez, lo vieron, pero desaparecía. Entonces, pues continuamos nuestro trabajo, lo que teníamos que hacer antes, como seguramente ustedes, una vez después que partió a la casa del Padre su familiar, dijeron, pues vamos a nuestras responsabilidades, a nuestras familias, con los hijos, con el esposo, donde les toque estar cada uno de ustedes. Sin embargo, desde ahí, queridos hermanos, vemos hoy el Evangelio, que uno de ellos reconoce a Jesús y le dice, es el Señor. De la misma manera, el Señor durante estos 2 años ha estado en sus vidas. Les ha ayudado a seguir adelante. Les ha ayudado a seguir luchando. Si ustedes recuerdan, creo que a todos nos pasa, con ese familiar que parte a la casa del cielo, dice uno al siguiente día, no lo creo, los estamos velando. Una vez que se entierra, se siente el dolor más fuerte. Y dice uno, ¿qué voy a hacer? ¿Ya para qué vivir? Este dolor es tan grande y sí, así es un dolor del alma. Y dice uno, ¿qué tengo que hacer? Sin embargo, conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que tenemos que regresar a nuestras responsabilidades.
Y no significa que ya lo olvidamos, en absoluto. Significa que tenemos que seguir caminando. La vida sigue, pero no de una manera tan cruel. Sigue, sí, pero yo continúo con ese dolor. Y tengo que sacar ese dolor para poder seguir caminando. Tengo que aprender, como lo decía que les compartía en esta lectura, tengo que aprender a vivir sin la persona a mi lado. Luego entonces, el Señor Jesús, quien aparece a los discípulos y les dice, vengan, les prepara un pescado, les prepara el almuerzo, ya tienen unas brasas ahí para prepararlo. Hoy para nosotros nos prepara más que un pan y un pescado. Nos prepara su propio cuerpo y su propia sangre en cada Eucaristía. Ustedes que están aquí en esta Eucaristía, precisamente recordando a nuestro ser querido, quien partió a la casa del Padre, pues cuánto más necesitan de este alimento para seguir caminando. Al recordarlo a 2 años, el Señor Jesús dice al mismo, pues ni siquiera nadie se atrevió a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor Jesús. Si mal no recuerdo, ustedes ya deben de saber también, y ya hay una conexión de cabeza al corazón, que su familiar se encuentra gozando de la gloria de Dios. Yo creo y espero, pues por eso están aquí, confían en el Señor Jesús, confían en Dios, aunque no lo hayan visto, aunque su vida sea no lo conozco, pero al menos en su corazón hay confianza en Dios. Y ese Señor, más adelante en la Eucaristía, en su palabra, nos dice, no se preocupen, una vez que yo esté listo y les haya preparado un lugar, vengo por ustedes y los llevo para que estén donde yo estoy. Que esa palabra, pues, sea para ustedes a 2 años, esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza. Su familiar está gozando de la gloria de Dios. Allá no hay dolor, no hay hambre, no hay sed. Claro, no los vemos, pero esa es la mejor manera como ustedes van a tener que recordar y honrar a su familiar. Vivir de tal manera como les gustaría vernos desde arriba. Si estando aquí en la tierra, ¿cuánto no las quiso? ¿Cuánto no se preocupó por cada uno de ustedes? ¿Ustedes se imaginan, estando en el cielo, no seguirá pidiendo por cada uno de ustedes? ¡Por supuesto! Si estando aquí se preocupaba, ¿cómo estás? ¿Ya comiste el suéter? Mira, llévate esto. Oye, ¿cómo estás? ¿Cuánto más? Estando en el cielo, estará cuidando de cada uno de ustedes. Así que, por favor, queridos hermanos, aunque el corazón se siga haciendo pequeño, al mismo tiempo reciban esta palabra de Dios. Reciban este consuelo. Reciban este alimento, esta sangre de Cristo, que los fortifica para seguir adelante. Sigan creciendo en la fe. Es ahí el camino que nos ayuda a seguir caminando hacia nuestros seres queridos. Es precisamente ese caminar y acercarnos a María, quien ella también supo perfectamente lo que es perder a un ser querido, pero seguir de pie, seguir estando en lo que les toca estar. Y que esta Eucaristía traiga a su corazón la esperanza, la alegría, la confianza, y que a través de ustedes, con sus acciones, con sus palabras, con su testimonio, sigan honrando a su ser querido. Sigan aprendiendo de aquello que esta persona, estando en vida, les decía. Porque desgraciadamente, a veces cuando ya no están con nosotros, decimos, ¿qué razón tenía? Con razón me decía esto. Ella tenía estos dichos. Y después vamos cayendo en cuenta de cuánta razón y verdad había en sus palabras. Pues a caminar, a vivir lo que su familiar les enseñó en vida, y ahora que ya no está, a sentir ese abrazo espiritual, a sentir esa cercanía, esa preocupación de estando en el cielo por cada uno de ustedes, y ustedes con la frente en alto, no porque no la quieran, sino al contrario, porque la aman. En ustedes reflejarán esos valores, esas virtudes, esos principios que su familiar les enseñó, y de esa manera seguirá estando vivo en cada uno de sus corazones. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de María del Carmen Pimentel Huerta, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. ¿Alguien de los presentes va a comulgar? ¿No? ¿Sí? Quédese ahí en su lugar, yo voy para allá. Los demás podemos tomar asiento. Quienes no hayan podido comulgar sacramentalmente y nos ven a través del internet, los invito a que hagamos nuestra comunión espiritual. Digan conmigo, Señor Jesús, yo quisiera recibirte con la misma pureza e intención con que la Virgen María te recibió. Ven a mi corazón de manera espiritual y poder disfrutar de tu bendición. Amén.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Pasen una muy bonita noche.